Estás escuchando Tesoros de mi Territorio, un podcast de la agrupación cultural Amigos del Museo Regional de Aysén. A través de 9 capítulos, conversaremos sobre las colecciones que se encuentran en el Museo Regional, historias locales e investigaciones en torno a nuestro patrimonio natural y cultural. Tesoros de mi Territorio es un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y su concurso nacional Ciencia Pública para el Desarrollo de Proyectos Comunitarios de Divulgación del Conocimiento. Capítulo 2. El plesiosaurio de Puerto Ibáñez. Los plesiosaurios fueron enormes reptiles marinos que habitaban gran parte del planeta hace unos 130 millones de años. A finales del periodo Jurásico y principios del Cretácico, estos animales eran muy abundantes y diversos. Se caracterizaban por tener un cuerpo ancho, aletas en forma de remo y un cuello muy largo. Algunos llegaron a medir hasta 17 metros de largo. El año 2019, Constanza Arraño y Matías Ormazábal, en ese tiempo estudiantes de geología, encontraron los primeros fósiles de este animal marino en la región de Aysén. Se trataba de 4 vértebras cervicales, encontradas en rocas lutitas negras de la formación Caterfeld, al sureste del arroyo Lechoso, en las proximidades de Puerto Ingeniero Ibáñez. Una vez realizado el hallazgo, estas piezas fueron llevadas al Laboratorio de Paleontología de la Universidad de Chile, donde se preparó el material, es decir, se extrajeron cuidadosamente los fósiles de la roca matriz, donde se habían conservado por millones de años, para así poder realizar su estudio. En diciembre de 2021, se publicó el descubrimiento en la revista científica Cretaceous Research. Mediante estas publicaciones, es la forma en que la comunidad científica da a conocer los resultados de sus investigaciones. Se determinó que el plesiosaurio de Puerto Ibáñez vivió hace 132 millones de años, en un periodo conocido como Cretácico Inferior. En ese tiempo, nuestro planeta era bastante distinto. Sudamérica aún se encontraba parcialmente unida a África, y recién aparecían formas de vida como las aves y las plantas con flores. El paisaje de nuestra Patagonia sería muy distinto al actual, ya que las rocas donde se encontraron los fósiles estaban sumergidas bajo el mar. Millones de años después, por diversos procesos geológicos, hoy están expuestas en las superficies montañosas. Sobre la importancia de este hallazgo, conversamos con Sergio Soto, uno de los paleontólogos que ha estudiado los fósiles del plesiosaurio de Puerto Ibáñez. Tiene implicancias tanto a nivel local, cierto, regional, como también a nivel nacional y sudamericano incluso. Esto porque constituye, en primer lugar, el primer registro de plesiosaurios bien documentado en la región de Aysén. Por otra parte, tiene una antigüedad de 130 millones de años, es decir, en las rocas en las cuales se encontraron, estos restos se depositaron en un antiguo mar que tiene 130 millones de años. Y eso es bastante importante porque hay muy pocos registros de esa edad, ¿no?, de lo que denominamos el Cretácico Inferior. Los únicos otros registros de plesiosaurios en Sudamérica que tienen esta edad se encuentran en Colombia, en la parte más tropical, y algunos escasos y fragmentarios restos en la Patagonia Argentina. Pero por otra parte, hay registros de animales similares en Australia, por lo que se cree que este ejemplar, que por ahora no tiene una especie, ¿cierto?, podría tener una alta importancia biogeográfica. Es decir,
una importancia en cuanto a la distribución en el tiempo y el espacio de estos animales. Aysén es una de las regiones más inexploradas en cuanto a lo que es paleontología de vertebrados. Hay reportes de geólogos que indican la presencia de dientes de reptiles marinos en algunas rocas que se están aflorando en la región, pero por el momento no se ha hecho ninguna excavación sistemática y una prospección para buscar vertebrados marinos. Por lo tanto, hay un alto potencial en la región de encontrar plesiosaurios más jóvenes y también más antiguos que este registro. Así que, de todas maneras, yo esperaría que en los próximos años se encuentre un nuevo plesiosaurio e incluso se le pueda dar una nueva especie. En la actualidad, las cuatro vértebras del plesiosaurio se conservan en el Museo Regional de Aysén, siendo los primeros fósiles que permitieron iniciar la colección de paleontología de vertebrados en nuestro museo. Y seguro muchos más tesoros de la naturaleza quedan aún por descubrir en nuestra hermosa región. Si quieres saber más sobre tesoros de mi territorio, ingresa a museoregionalaysen.gov.cl.